Hola, hola mis leoncitos y leoncitas, bienvenidos a un nuevo video. Chicos, si ustedes vieron el video anterior, yo les expliqué un poco acerca de un embarazo. Y llegó el día de hacer esa sorpresa. Y se estarán preguntando, ¿quién está embarazada? Stephanie, cuéntanos el chisme. Les cuento que la persona que está embarazada es mi hermana. Y el día de ahora se va a hacer una sorpresa que sería la revelación del género de su bebé, que solamente Oscar y yo sabemos. Chicos, me ven así toda demacrada hoy, porque les cuento que fui a trabajar y no desayunado. Y entonces, como tengo hambre, planeamos con Oscar y dice Oscar, porque esto va a ser algo súper, súper sencillo, súper discreto. ¿Sabes por qué ella quiere sentir la emoción de verlo como en una sorpresa, de saber qué va a tener su bebé? ¿Qué va a tener su bebé? ¿Qué género va a ser su bebé? Entonces, nosotros planeando con Oscar dijimos, vamos a hacer una carnita asada. Y fuimos a una tienda brasileña, compramos una carnita que, mis respetos, Roberto Oliveira, saluditos. Y aquí tenemos carne sazonada por gente de Brasil. Y alicas también. Rico, rico, me encanta, me encanta. Tienen un buen sabor ustedes. Delicioso. Y como venimos un poco tarde y un poco a las ganas, también compramos ya un piquito de gallo, un chimolito. Ya preparado, ustedes tienen de todo ahí en esa tienda. Entonces, yo me voy a poner manos a la obra a decorar ahí atrás. No sé cómo me la voy a ingeniar para decorar, pero pues es la idea. Y si no me están entendiendo, en serio, yo a veces no sé ni cómo explicarme. Y ya estoy muy tarde para la sorpresa. Muy, pero muy tarde. Así que espero y me acompañen. Bueno, chicos, mis disculpas porque no les grabé cuando estaba decorando. Lo que pasa es que me agarró la tarde. Ya estoy súper tarde. Y pues ahí más o menos hice el intento, hay viento. Entonces, pues a ver, espero que le guste a mi hermana. Y así, ahorita les muestro. ¡Tarán! Así está. Hay un poco de viento y entonces las cositas me las mueve. Pero ahí me dice, niña o niño. Y aquí también dice, niña o niño, en pregunta. Y pues algo así se ve, algo a nada. También compré unas cositas de humito que ahí se va a ver el color, si es niña o niño, si es niña va a ser rosada y si es niño va a ser azul celeste. Entonces díganme qué les parece. Y pues yo la verdad ya medio me di la manita de gato, no mucho. Estoy en color negro y blanco porque no quiero dar sospechas ningún color, así que decidí vestirme así. Ni me pude peinar bien, pero no importa, aquí yo no soy la yo no soy la protagonista de este video, sino que mi hermana. Entonces pues yo, no importa cómo me vea, igual nunca me baño, ah. Entonces estoy con ansias aquí esperándolo, ya casi se llega la hora y así, mando un mensaje, vamos a esperar. Pero bueno, déjenme ahí en los comentarios qué piensan ustedes que van a hacer y así. O no sé, ahí déjenme algo, lo que ustedes quieran escribir. Estoy nerviosa. Creo que ya llegaron. Bueno, bueno. Ya están por aquí. Los veo algo nerviosones. Presenten. Entonces, Oscar dijo que les quería hacer una pregunta. Yo le dije, espérese para el video. ¿Cuál es? Que sí, que creían que iba a ser. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Prefieren? Ok. ¿Un varón o una
Ese es un tema un poco delicado. Uy. No, dos. Sí, pero la pregunta es para usted. ¿Qué quiere? ¿Qué cree? Bueno, primero la mamá. Lo que quiero sería que... Yo no puedo elegir qué quiero. Por eso, o sea, uno, pues lo único, principalmente lo que quiere es que vengan sanos. Pero yo sé que pues a veces hay preferencias, no nos vayamos a decir, ah, no, no, yo no soy, yo sé que siempre hay preferencias. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Bueno, para mí los dos estaría bien, una si es niña, porque ella va a tener con quien jugar, que es hembra, van a compartir sus juguetes como las muñecas y cosas así. Uh-huh. Pero también me gustaría un varón porque así tengo algo diferente. Va a salir el peine. ¿Cómo ha sido su experiencia con Alto? Que le voy a tapar los oídos. Tremenda la niña. Hola, Alison. Sí, es tremenda. Uy, ve, hasta se cae. No, tremenda diría que no. Ella creo que ha sido bien tranquila. Ha sido tranquila. Pero como dicen que el segundo es más... ¿Es más qué? Es más tremendo. El primero sale bien y el segundo ya sale más tremendo. Lo preguntamos a mi mamá. ¿Usted es el segundo? Dice mi mamá, no. Dice, pues a mí me adoptaron, dígase. Yo soy la segunda y yo soy tremenda. Ajá, a ver. Ajá, a ver, no, no soy tanto. No sé. Entonces, bueno, para mí de los hola. Lo que sea, para mí está bien. Bueno, lo que sea. Ahora vamos a ir con el papá. Dicen que los hombres siempre prefieren niños, ¿es verdad eso? Negativo. Negativo. Sí. No. Los niños hay que andarlo cargando por donde quiera y las niñas se dejan en cada. ¿No? Va. No, sí. La diferencia es una niña con un papá. La niña es más cariñosa con el papá que eso, con la mamá. Eso sí es cierto. Y el niño con la mamá. Con la mamá. Pero la Ali, ¿con quién? Papi. ¿La Alison con quién? Con papi. Va. Todos, pero pues, más con papi. Con él siento que también, o sea, hay algo que ella siente. Quizás porque ella cuando lo mira llegar, se alegra. ¿Y quién no? Porque como ni lo mira todo el día. Por eso digo, ¿quién no? Pero nosotros le preguntamos a ella, ¿a quién quieres más? ¿A mamá o papá? ¿A mamá o papá? Dice, ajá, a los dos. Dice que a los dos. No, pero es niño. ¿Es niño? Sí. Ya presintió que es niño. Yo los tiro, los llevo contados. Ajá, ajá. A veces nos equivoca. Un niño, no, un niño. Sí, es niño. Sí. ¿Y usted busca en un futuro qué quisiera? Yo. Tres papás. Dos y dos. ¿Ves? ¿Cómo que dos y dos? Son cuatro, dijo. Dos y dos. Ustedes ya saben, ya no. Porque, no, ellos ya saben, ya no les puede hacer. Nosotros, pero estamos neutral. No nos pusimos ningún color para no dar sospechas. Sí, esto lo quisimos hacer así porque algo diferente. Ajá. La vez pasada me tocó a mí sola saber el sexo de ella, porque solo yo fui a la cita. Y ahora quería como que juntos. Por el trabajo pues no se puede asistir, digamos, así va. Uh-huh. Entonces ahora pues ver la cara de los dos. Una sorpresa. Una sorpresa, algo pues, como pueden ver, solo estamos nosotros, algo sencillo, nada más para saber. Y aquí le va a ver la cara. Si querían, o no querían. Si querían lo que es o no. Sí, como sea. Así que aquí la criatura, cuando tenga sus tantos años, va a ver la cara que van a poner los papás. Mira, no soy yo, para mí, lo que sea, porque yo, pues, ¿quién no quiere? O sea, un bebé, como sea. Uh-huh. Hembra y varón. Con tan solo que en un futuro no me dé dolor de cabeza, digo. Y lo más seguro. Lo más seguro. Los niños siempre, o sea, uno siempre se preocupa con ellos y todo, ¿ves? Pero, pues. Mira la Ale. Otro. Hasta con vos se alegra la gente, al verte y todo. Dile, ¿y usted qué quiere? ¿Niña o niño? ¿Qué quiere? ¿Niña o niño? ¿Ah? ¿Qué quiere? ¿Niña o niño? Andá a coger una pacha de aquella. ¿Cuál vas a agarrar? ¿Qué color? ¿Niña o niño? Azul o rosado. ¿Pink o blue? Como el pink es el que le gusta. Ella es el color favorito, el pink. Bueno, entonces en el siguiente video viene la verdad. Vamos a hacer ya. En el siguiente video vamos a destapar un humo y ahí va a ser el color del género que es ahí el bebé. Habrán señales. Bueno, pues entonces regresamos.